You in the hoodie or the brand new Mustang? Don't really matter if the lane is right, you just swerve like you're on the whole freeway light. We're gonna get it cause it's out. Focus on the vision, gonna stand out in the crowd. The cookies in the pressure, going pound for pound. Going round for round, keep it on the ground. Westlife. Now you're feeling the heat. Feeling up the pace, now you're feeling the beat. Nice job, guys. Good speech. Give love that's gonna stop it when there's nothing in the way. Keep pushing through, keep pushing through into the pitch of flame. Until you see a breakthrough. I cannot believe this. Dev coming up the 310, by the grace of God, I got the glacier flow. Just to match the rules, cause the ice is cold. And everything I touch is as good as so. Plus I got this designer bag hanging on my head. And I'm big time chilling, no need to trip, yeah. But there's a distilled in there. It's smaller on this side. Maybe Godzilla had a kid. Good weather for duck. ¿Cuántas cosas pasaron en 2023, no? Algunas, de hecho, las habíamos olvidado. Ahora, ¿ustedes me creen si yo les digo que en el verano argentino pasaron un montón de cosas fuera de pista que anuncian un 2024 que va a empezar muy arriba, con mucha tensión, con mucha competencia, incluso con la perspectiva de que alguien lo puede bajar a Max Verstappen, el campeón las últimas tres ediciones con Red Bull? Pasaron tantas cosas como estas que les voy a mostrar ahora. Las voy a enumerar bien rápido, pero para que ustedes no se pierdan que entre diciembre, enero y febrero pasaron millones de cosas. La primera es que Hamilton fue confirmado con Ferrari 2025, se va de Mercedes. Si alguno estaba desprevenido, les aviso. Que Andretti, el equipo Andretti, no fue aceptado como nuevo equipo de Fórmula 1. Las negociaciones se estiraron hasta 2028. Que Gunther Steiner ya no será el director del equipo Haas. Sí, el de la serie, el famoso, el de la serie. Hoy lo va a reemplazar un japonés. Que Christian Horner está siendo objeto de una auditoría interna en Red Bull por falta de comportamiento en la administración interna del equipo. No se sabe cuál es la falta. ¿Y qué va a pasar con Carlos Sainz? ¿A dónde va a ir Carlos Sainz cuando termine su vínculo con la escudería Ferrari? Es decir, en 2026. ¿Qué va a pasar con él en 2025 y después para el cambio reglamentario de 2026? Ahora, hay que empezar por Hamilton. No podemos no empezar por Hamilton. El golpe de mercado más fuerte de los últimos tiempos. Un antes y después, una frontera que está llamada a cambiarlo realmente todo. Primero, ¿por qué? Porque Lewis Hamilton tiene que cortar, tiene la responsabilidad y la obligación de cortar la seguida de Ferrari. El último campeonato del mundo con Kimi Raikkonen en el año 2007 y el último campeonato de constructores, Ferrari, en el año 2008 con Raikkonen y con Felipe Massa. Después, nada, silencio absoluto. ¿Qué más tiene que hacer Lewis Hamilton? Bueno, incrementar las arcas de Ferrari. No es que lo necesite Ferrari, pero de hecho ya lo demostró. El impacto periodístico que esto generó levantó las acciones de Ferrari al 10% el día del anuncio. Ni que hablar lo que fue el cierre de los informes trimestrales. Es la escudería más cotizada en este momento mucho tiempo a la espera de que Hamilton llegue en 2025. ¿Y por qué es lo más importante? Porque lo de Hamilton tiene que traccionar al equipo ya desde este año. Y esto le puede traer beneficios a Leclerc y hasta el propio Sainz que se va. Pero vamos por partes. Efecto dominó. Efecto dominó es la palabra. ¿Qué sigue atrás de Hamilton? ¿Qué pasa después de Hamilton? Bueno, Hamilton se va. Deja Mercedes, se va Ferrari a partir de 2025. Ya el equipo tiene que trabajar en modo Hamilton durante todo este año, independientemente de quién esté. Y después vemos cómo administra la relación con Carlos Sainz, que es el reemplazado
y que probablemente pueda llegar a irse a Audi en 2026. Audi se va a unir a Sauber, lo que hoy se llama Steak. Pero veremos qué pasa. Si esta negociación madura, ¿eh? Porque a Sainz sería bueno tenerlo dentro del parque. ¿Qué otras cosas nos estamos preguntando en este momento? Cuando el año todavía no terminó y ya estamos viendo 2025. Los eventuales reemplazantes de Lewis Hamilton. Experimentado por experimentado, un par, Fernando Alonso. Termina su contrato en 2024 en el equipo Aston Martin, fin de este año. Kimi Antonelli es toda una revelación. Es el nuevo Messi de la Fórmula 2. Está llamado incluso a ganar la Fórmula 2 antes de correrla. Así lo están presentando y probablemente ocupe la butaca al lado de Russell. Algunos hablan de Checo Pérez. Me doy vuelta porque Checo Pérez, recordemos que termina también su contrato con Red Bull en este 2024 y 2025, experimentado, efectivo, queda libre y sería un buen acompañante para George Russell. Estos y otros 12, 13 pilotos que se van a autopostular seguramente para la butaca vacía de Mercedes en 2025, hay que tenerlos en cuenta. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro por dónde va la historia? ¿El efecto dominó? Ahora, después hay otros datos muy interesantes para tener en cuenta. Primero, lo que fue la relación de hace muchos años entre Fred Vasseur, que hoy es director técnico del equipo Ferrari, acá lo tenemos, antes incluso de que Hamilton llegara, antes de que Hamilton llegara a McLaren en 2007. Miren, en 2005 ya empezó el vínculo con quien hoy es el director de Ferrari, Frederick Vasseur, en 2006 también, antes en la Fórmula 3, acá en la GP2 con el equipo ART, es decir, se conocen. Otro Vasseur, claramente, y otro Hamilton, claramente, que después iba a llegar a McLaren. En 2007 iba a compartir el equipo con Alonso, peleó el subcampeonato y al año siguiente logró el título del mundo. Pero este vínculo tracciona seguramente, entre otras tantas cosas, ¿no? Acá 2007 inicia su carrera con el equipo McLaren, acá estaba Ron Dennis dirigiendo a Hamilton, ahí lo veíamos a Vasseur, y después Vasseur regularmente estuvo, no solo alrededor de sus pilotos, como lo vemos ahí Leclerc, sino al lado de Hamilton, en una muy buena relación, porque él también entiende que es parte de la formación de Lewis Hamilton como piloto. Vaya si han pasado nombres importantes alrededor del francés que hoy dirige al equipo Ferrari y que quiere cortar con esa sequía. Ahí están las cosas. Ahora, yo les tengo que mencionar un nombre clave, y es ese señor, este señor, John Elkann. Es el hombre que destrabó la llegada de Hamilton. Es el presidente de Ferrari. Vasseur no tiene la autonomía para decir $200 millones para Hamilton, que venga. Es más, no sé siquiera si lo pensó alguna vez. Pero en un momento Elkann, munido de la confianza que ha desarrollado en su relación con Hamilton desde hace bastante tiempo, dijo, necesito un golpe de mercado y alguien que rompa la matriz de sequía de Ferrari para volver a lograr un campeonato del mundo, cosa que Ferrari hizo muchas veces. Y Elkann, John Elkann, amigo de Hamilton, es el que cerró un círculo virtuoso, que incluye lo deportivo, que incluye lo económico y que incluye un dato clave, lo social. Lo social tiene que ver con que Ferrari podría patrocinarle, parcialmente al menos, la fundación Mission 44 de Lewis Hamilton para un montón de causas en el mundo relacionados, por ejemplo, con la igualdad de género. Relacionado, por ejemplo, con la segregación racial. Todas cosas que a Hamilton, bienvenido esto sea, le preocupan. Y lo ha hecho visible y lo ha demostrado en la Fórmula 1. Entonces, si te pago $100 millones por año, por contrato, más eventualmente premios por puntos, campeonatos y reconocimientos obtenidos, más la plata que vamos a invertir en la fundación, a Hamilton se le hizo agua la boca, porque estamos hablando de $500 millones anuales. Se presume que Ferrari va a ganar mucho más con esto. Pero el único que podía destrabar semejante volumen de dinero era el señor Elkann, el presidente de Ferrari. Ningún otro por abajo podía negociar semejante cosa. Y esto sedujo a Hamilton, lo sedujo, más allá de lo que él dice, y que es razonable y que es lícito. Desde mi infancia sueño con correr en Ferrari y por qué no ganar un título del mundo. ¿Se entiende? Ahora, es simpático porque las señales aparecieron desde 2023. Lo que pasa es que en ese momento no estábamos receptivos a lo que se decía en 2023 porque parecía una locura. Sí, Mercedes, de hecho, ya estaba diseñando el contrato para los próximos 2 años. ¿Qué decía Leclerc, por ejemplo, ante una eventual llegada de Hamilton a Ferrari? ¿Cómo coqueteaba Hamilton alrededor de Maranello? Escuchen a quien hoy es, entendemos, el piloto número uno de la escudería italiana, Leclerc. What do you look for in a teammate? Hello, Lewis. I mean,
a fast teammate, as everybody. We are in Formula One and we love to be fighting against the best. But that's not to say that my teammate is not fast. Carlos is an extremely fast driver. But yeah, considering that, I mean, I'm not the person who makes the choices. So yeah, let's see. Would you welcome Lewis? If I say yes, I imagine it being the title of every newspaper. But I mean, Lewis is such an incredible driver, has achieved so much in the sport. So I think anybody on the grid will love to have Lewis as a teammate, as everybody will learn a lot from him. But yeah, again, I'm happy where I am. And with Carlos, it's a great relationship too. What about these Ferrari stories? Well, firstly, thank you for the nice words. Hi, everybody. Yeah, I think naturally with when you're in contract negotiations, there's always going to be speculation. And I think ultimately that's, unless you hear from me, then that's what it is. So. And have Ferrari been in touch? No. Esto fue en Mónaco del año pasado, mayo. Mayo para junio. Y ya se estaba hablando de esto. Ahora miren este dato, esto está buenísimo. ¿Por qué lo quieren tanto a Hamilton? Hamilton ganó 103 veces en la Fórmula 1. 82 con Mercedes y 21 veces con el equipo McLaren. Hamilton debuta en el año 2007 en la Fórmula 1 con McLaren. Desde ese momento a esta parte, Ferrari, bajo todo concepto, gana 51. ¿Se entiende? Hamilton solo, estadísticamente, está por encima de un equipo histórico desde 2007 para acá. Casi que lo duplica. ¿Se entiende? La efectividad de Lewis Hamilton es indiscutible. Está bien, tuvo un equipo de fantasía como fue Mercedes en su mejor momento. Desde 2014, ganando campeonatos permanentemente constantes, salvo 2016, que lo perdió por poco, y salvo 2021, que también lo perdió por poco en esa contienda con Max Verstappen. Ahora, ¿dónde va? Va Ferrari. Va Ferrari, que se presentó en estos últimos días incrementando sus aspiraciones para 2024, ¿por qué no? Uno siempre sueña que Ferrari esté en la pelea por historia, si corresponde, y vamos a verlo. Ferrari, ahí va, escuchen esto. Con el que va a correr Hamilton el año que viene, ¿no? Porque no hay muchos cambios reglamentarios para el año que viene. La diferencia es que ahora Leclerc y Sainz se van a poner en esta butaca de un auto que ha cambiado sensiblemente algunas cosas. Ya vamos a ver en detalle qué. Esto lo hizo la compu. Esto lo hizo la mano del hombre, pero es virtual. Esto puede cambiar en el año 200 veces. En serio, 200 veces, ¿eh? Si uno va desde los cambios chiquitos a los cambios grandes, si yo le mostrara el auto de diciembre en Abu Dhabi, cuando termina el campeonato, ustedes van a decir, esto es un fraude. Ahora, se empezó a ver la realidad cuando el auto salió a pista. Acá. Acá. Observen. Hay un día que las escuderías están autorizadas a usarlo para filmaciones promocionales, el famoso Filming Day. Y en el Filming Day salen los autos de verdad, corren los autos de verdad, es cierto, estandarizados, sin demasiados secretos, pero se ven cosas. Salió Leclerc, salió Sainz. Fueron más rápidos los dos que el año pasado. Esto es un detalle menor, pero siempre es mejor ser más rápido que ser más lento que el año anterior. Siempre. Es como mejor ganar que perder. Y esto es lo que pasó con Ferrari. ¿Qué se vio de esta Ferrari? Miren, por ejemplo, el halo es rojo, no es negro como el año pasado. Ven el halo, que la SF24 tiene ese marco de seguridad adelante del piloto, para quienes no lo recuerdan el término, es rojo. Pero eso es un cambio estético. Lo que pasa es que ese halo, de un tiempo a esta parte, se transformó en un elemento aerodinámico. Porque no solo es para proteger al piloto, sino además le diseñaron un montón de alas, alitas, cositas y salientes que terminan teniendo efectos aerodinámicos.
una y otra. 2024, 2023. El cambio más radical de Ferrari por escándalo es que se sacó la bañadera. Se sacó la bañadera. Tenía dos bañaderas en los laterales Ferrari. Dos bañaderas que si le poníamos un balde de agua se llenaba de agua. Lo que pasa es que se escurría entre las branquias que tenía el auto. El gran tema de Ferrari, lo vemos el año pasado, era la refrigeración del motor. Ahora, fíjense, a esto le llamó bañadera. El techo de los pontones. Fíjense lo que es esto, que ya lo había estrenado en el año 2022. Miren lo que es aquello. Esta es la versión 2024. Más angosta, branquias arriba, más altas y una bañadera, porque más o menos la forma está, pero mucho más suave y mucho más radical, el auto cae hacia abajo. ¿Ven las flechas amarillas? Como marca claramente que el auto tiene una decisión radical en su concepto y es más angosto. Esto es el famoso drag. ¿Qué es el famoso drag? La resistencia al aire, la resistencia al viento. Entonces tenés que achicar la carrocería para que la resistencia sea menor. Y en la comparativa respecto de las entradas de aire, observen, por ejemplo, lo que era el año pasado, unas entradas estiradas, pero un corte diagonal abajo, y este año ya son mucho más estiradas porque lo que se desarrolló es la parte inferior de los pontones, porque abajo pasan cosas y esto es lo que no se ve. Ni ahora, ni casi nunca. Porque el gran secreto está ahí abajo de cómo se canalizan las tuberías de aire para que eventualmente el auto gane en estabilidad en la parte trasera. 2023, en relación a 2024, los perfiles del piso, miren las flechas amarillas arriba, porque esto ya es del año pasado, las flechas son más armónicas en cuanto al ideal computado de lo que debería ser la incidencia aerodinámica del corte lateral del piso. Debería funcionar así. De ahí a que suceda, vamos a ver la pista en Bahrein. Pero entienden los cambios más radicales que tiene la escudería Ferrari con una aleta de tiburón un poquito más acotada. Alerón trasero en la versión que, en teoría, puede debutar en Bahrein, atada al endplate. ¿Qué es el endplate? El endplate es esto, el lateral, la terminación del ala trasera. Y el alerón, ven cómo se junta con el endplate, cosa que acá no. Acá tenía un corte casi triangular donde estaba separado y genera un vórtice que eventualmente te puede traer más o menos beneficio. Ferrari empieza la temporada así, con un alerón renovado. Insisto, esto se puede modificar en el año 10 veces. ¿Sí? Este es el arranque. Esto se puede modificar 10 veces. Es más, si uno mira el auto del año pasado, cómo terminó en diciembre, lo vamos a ver mucho más parecido a la versión 2024. ¿Se entiende? Porque evolucionó a lo largo del año. ¿Sí? Ahora, Ferrari tiene un patrón de juego en su historia, que es poner la billetera arriba de la mesa, contratar al piloto del momento, habitualmente para romper una sequía, como la que decíamos de Raikkonen en 2007 para acá. Romper la sequía es lograr un campeonato después de mucho tiempo. ¿Y cómo le fue? ¿Lo hizo? Sí, miren, observen esto. Giuseppe Farina era el hombre a batir en Alfa Romeo. Fue el primer campeón del mundo. ¿Qué hizo Ferrari? Venga para acá. ¿Qué hizo Farina? Perdió. No pudo revalidar el título que había obtenido con Alfa Romeo, que era el equipo en los años 50 a batir, el equipo más fuerte en ese momento. Farina supo ganar, incluso ganó el Nürburgring en Alemania. ¿Qué hizo después? Lo fue a buscar a Fangio. Fangio ya había ganado con la flecha de plata y lo va a buscar. 1956, ¿qué logró? Fangio gana el título del mundo. Un año, Fangio tocaba uno, dos años y se iba. No juraba fidelidad a nadie. Él iba al mejor auto y en ese momento Don Enzo se lo lleva. Y Fangio le da el título del mundo de 1956. Más acá en el tiempo, lo va a buscar Alain Prost. No ganaba desde el año 79, lo va a buscar en el 89 a Prost para correr en el 90. Prost gana muchas carreras, queda subcampeón de Ayrton Senna, pero no pudo alcanzar el título porque Senna y McLaren eran una sociedad indestructible. Y Prost no pudo dar el golpe final y de hecho se fue por la puerta detrás en el año 91 cuando criticó el auto. Michael Schumacher había ganado dos títulos del mundo con Benetton, 94-95. Ferrari se lo lleva y ahí explota todo. Gana el título de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Una era histórica, la más exitosa de todos los tiempos para la marca de Maranello. Ahí el duelo con Mika Häkkinen. Sufrió bastante igual antes, hasta lograr una victoria. Alonso había ganado dos títulos del mundo, 2005 y 2006, con el equipo Renault. Ahí está Alonso, flamante, se lo lleva Ferrari, el hombre del momento, le pone toda la billetera. Pelea todos los títulos prácticamente Alonso mientras estuvo en Ferrari. Ninguno pudo ganar. Lamentablemente se encontró además con Sebastián Vettel, que era imposible con Red Bull. Sebastián Vettel había ganado cuatro títulos del mundo con la escudería Red Bull. ¿Y qué hace Ferrari? En 2015 le dice, tomá, y se lo lleva.
¿Y qué pasa con Vettel? Vettel no logra el título del mundo porque se encuentra con el mejor Hamilton asociado con Mercedes posible. Y a pesar de que ganó algunas carreras, de que peleó el título del mundo, que quedó segundo en alguna oportunidad, tampoco pudo ser. ¿Será esto? Bueno, de hecho lo es. ¿El patrón de juego de lo que estamos viendo con Hamilton? ¿Será el corte de la sequía en esta temporada 2024 que está por comenzar? ¿Le dará resultado esta apuesta a Ferrari de hacer un año sabático de la figura de Hamilton y dejarlo para 2025? Nadie lo sabe. Lo único concreto es que los pilotos tuvieron vacaciones y tuvieron que descansar después de lo que fue 2023, con la adrenalina al mango, con las tensiones y demás. Los pilotos se fueron de vacaciones, viejo, claro.